somos los primeros, ¿eh? Ajá. ¿Gracias a quién? A ti. Y también vamos a hacer una review al salir de la película, así que vamos a ver. No nos veo. ¿Ese es? Sí, 14. Ah, 14. Entonces. ¿What? No, a la fila, por favor. No, muy atrás, ¿o no? Aquí. Sí. Estamos muy atrás. Has dicho al centro y esto no es el centro. Ya. Uy, ay, qué bueno. Aquí la nave de refugiados asgardiana, Stedman. Nos están atacando. Repito, nos están atacando. Los motores no sirven. Perdemos soporte vital. Solicitamos ayuda de cualquier nave cercana. Estamos a 22 puntos de salto. Una deuda con la sociedad más tarde. Estamos volviendo a mi casa. Bueno, ya estamos en mi casa. Ya hemos terminado de ver la peli. Sí. ¿Y qué te parece la peli? ¿Qué te parece? Del 1 al 10. 1000. Pero. No les voy a decir nada. Pero muy buena. Deberían ir a verla. Antes de que vayan a verla, se suscriben. Bueno, ya estoy en casa con calma. Bueno, mis pensamientos antes de ver el internet aquí en casa. En verdad les puedo decir que es una de las mejores películas que he visto, juntando, digamos, todos los aspectos que yo veo en las películas, y créanme que he visto muchas películas, y esta película me ha hecho sentir bastantes cosas en diferentes momentos de la película. Hay muchas películas que me hacen sentir unas dos o tres cosas, pero ahora he sentido como que habían muchas cosas más que sentí al mismo tiempo, ya que yo he visto toda la saga del MCU, del Marvel Cinematic Universe. Bueno, cómo ha sido que todo se ha juntado en una sola cosa, y la verdad es que estoy muy impresionado con esta película. Ha superado mis expectativas en la mayor parte. Y bueno, hablando del final, es un poco especial, la verdad no quiero dar spoilers para nada, pero la verdad el final tampoco es que ha superado mis expectativas, pero la verdad es que era algo bastante inesperado. Nunca pensé que el final de esta película iba a ser así. Me ha choqueado, he quedado bastante perturbado al salir de la película. Yo recomiendo muy bien que la vean. Me gustaría hacer un análisis muy profundo en lo que es toda la película, pero no sé, eso requiere bastante esfuerzo, y a no ser que alguien lo pida, es que es muy complejo todo lo que ha pasado en esta película. Hay muchas cosas que han pasado y es demasiado. En general, en verdad, si no la has visto, ve a verla antes. La verdad es que no es lo mismo comprarla cuando ya salió en DVD, comprarla y verla en tu tele, que verla en el cine con toda la experiencia que hay. Es bastante espectacular. He tenido la oportunidad de verla en 3D, que ha valido completamente la pena. He estado en un buen lugar, así que en verdad vale la pena ver esta película. Si no has visto, voy a dejar en la descripción un link donde está toda la cronología para ver bien las películas en orden. Y bueno, como un fact, mis personajes favoritos de todo el MCU es Spider-Man y Doctor Strange. Me parece que están muy bien interpretados ambos personajes, ya que obviamente Iron Man es como que el mejor interpretado según todo el mundo, y es verdad, pero no sé, no me gusta tanto como héroe, pero Spider-Man y Doctor Strange, en especial Doctor Strange, es mi superhéroe favorito hasta ahora. Finalmente, esa es mi review de la película, muy buena, ha superado en verdad mis expectativas en mayor parte. Otra vez te recomiendo que la veas. A todos los que ya han visto la película, por favor, quiero que igual me den sus pensamientos del final. Por favor, odio los spoilers, en verdad yo no quiero dar ningún spoiler. Den su opinión general y su pensamiento del final, sin dar mucho a conocer para los que no lo han visto. Y si este video ya lo estás viendo mucho después, cuando ya salió la segunda parte, pues sí, coméntame lo que te ha parecido en general la saga. Y bueno, yo ya me despido, es el final de este video, de este review, de este vlog, que ha sido bastante interesante, ha sido un día muy, muy, muy movido. Y en especial en el cine, que no saben, o sea, me estaba temblando, en verdad. Esta película me ha hecho sentir muchas cosas, y creo que eso va muy bien de parte de los productores, de los directores, de todo el equipo cinematográfico que está
detrás de Marvel. Y bueno, eso es todo. Nos vemos al siguiente. Chao, chao.